No se pierde de nada bueno. Ay, ay, ay. Ya se va a escuchar. ¿Eh? Práctico. Hoy estamos así porque el hermano Jesús. Está enfermo. Y pues no pudo llegar hoy el hermano Jesús. ¿Verdad? Está resentido en su salud. Así que le pedimos de sus oraciones por el hermano Jesús. ¿verdad? Que esperemos que se recupere lo más rápido posible. Porque para servir a Dios necesitamos estar sanos. Para proteger a nuestra familia necesitamos estar sanos. Para adorar a Dios necesitamos estar sanos, ¿verdad? Eh, vamos a estar hablando el día de hoy eh, lo que estuvimos estudiando en los... Eh, quiero darle las anuncios primero. Primero quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí presenciales, aquí en la iglesia, bienvenidos a la casa del Señor. Y las personas también que nos están mirando a través de nuestra eh, transmisión, le queremos mandar un fuerte saludo, los que van a ver el programado, de igual manera queremos saludarles. Quiero darle los anuncios, eh, vamos a tener, ya tenemos eh, eh, Hogares Vida, ¿Verdad? Tenemos hogares vida. Eh, vida es un. Vamos a crear un sistema donde vamos a estar dando estudios en los hogares, ¿verdad? Vida en los hogares, u hogares vida. Así que eh, estamos para. Déjenme ver dónde está la. Eh, dónde está el, el póster este que diseñaron por aquí. Para saber en dónde y en dónde van a estar eh, vida en casa, ¿verdad? Eh, vaya, todos los, los perdón los martes y los viernes a las 7:30 de la noche. Eh, los, los, estos son estudios bíblicos en casa. Eh, será en Ansonia, en Nagatak, en Waterbury, en Bramford y también en Norwalk. Así que eh, estamos para estar eh, yendo a, las, a los hogares, ¿verdad? Este proyecto Vida en Casa, Hogares Vida, para llevar estudios eh, bíblicos a los hogares eh, todos los martes y todos los viernes a las 7.30 de la noche. Eh, eh, si por ahí usted vive cerca de esos lugares, bueno vaya, apoye a, ahí el estudio bíblico de los hogares vida que, que están abriéndose, ¿verdad? Aquí en Ansonia pues, eh, ya hay dos familias que van a abrir un, su casa para, para dar estudios, así que pues por ahí este, los que vivan aquí en Ansonia, si tienen la oportunidad de ir y apoyar, pues vayan y apoyen. Realmente es más como para invitar gente que no se congrega como a los vecinos, algún familiar algún, algún amigo que pues vente te invito a tomar un café a mi casa y cuando de repente llega la persona pues se da cuenta que es un estudio bíblico y, y entonces lo hacemos de una manera amena, de una manera bien y, y estoy seguro que la gente lo va a tomar de una buena, de una buena manera, entonces este, en Ansonia aquí va a ser en Nagatak vuelvo repito eh, Waterbury, Bramford y Norwalk así que en Ansonia pues a lo mejor vamos a la casa del hermano Jaime que ahí este llegamos y, y que él organice un estudio bíblico ahí y, y bueno ahí rapidito se organiza fíjense no, no pusimos aquí Derby ni Shelton que debe, que es más cerca sí, sí. a lo mejor vamos a la casa de la hermana Elisandra un, un martes, un viernes, a las 7:30, es, solamente es una hora, de siete y media a ocho y media. No cocinar nada, si usted cocina, entonces no vamos. O sea, eso es meramente un estudio y vamos a predicar la palabra de Dios, a orar por necesidades, un estudio de una hora y nos vamos. Cantamos unos dos, tres cantitos a Dios. Y entonces damos la palabra, oramos por las necesidades y nos retiramos. Ya si usted quiere dar un, una botellita de agua o agua, pues bueno, gloria a Dios por ese vasito con agua. Pero ya de que, que vamos a tomar café, no, eso ya, eso es, no, 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 ahí ya, ya, ya nos extendemos una hora, media, no, 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 eso es palabra, orar, alabanza y vamos a la casa, ¿no?, Queremos ser prácticos, lo más práctico posible para que la gente pues vea que estamos en un sistema práctico y que la gente diga, ah, pues qué bueno que los hermanos están haciendo eso y no, esto es práctico y eso es lo que queremos, que la gente pueda comprender eso. Y acuérdense, son los martes y viernes a las 7.30 de la noche. ¿verdad? y este, nuestra hermana Jasmine Francia nos estará ayudando en coordinar todo esto eh, también recuerden nuestros servicios regulares de estudio bíblico teológico estamos impartiendo un seminario teológico miércoles y jueves a las 7 de la noche nuestro servicio regular a las 11 de la mañana pero oigan ustedes creen que sería bueno cambiarlo a las 12 ¿Sí? ¿No? ¿A no, no, el domingo es el día del Señor, hermano. Qué diligencia, el domingo es el día del Señor. Desde las 12 de la medianoche hasta las 12 de la medianoche es el día del Señor. Que, 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 no, 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 que tenemos que hacer diligencia. El mundo es el que tiene que hacer diligencia todos los días. <laughs> digo, digo, porque yo aquí estoy desde las 10 de la mañana. Yo ese día me levanto a las 7, no, seis y media de la mañana. Yo ando en mis actividades de las 7 de la mañana para la gloria de Dios. No crea que, ay, el pastor, muy. No, no, no. Pero eso es lo que hago el domingo. Entonces yo veo que a la gente le cuesta un poquito llegar a las 11. No, no, no. Eso ya sería una desvergonzadez. Sí, no, 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 no. Se velan, ¿verdad? Dices tú, bueno. Las familias se tienen que levantar a las 9 de la mañana, a lo mejor por muy tarde. Por muy tarde. Que se hayan desvelado, que tuvieron un compromiso. Entonces, bueno, ok, ya a las diez y media andan listos y mientras. Es complicado, a lo mejor a las 12, pero si llegan antes de las 12. Porque si lo cambiamos a las 12, para que lleguen a las 12.15. 12 y media. No. No, porque entonces ahí ya estuviera la situación difícil. El hermano Padín nos está viendo en vivo. Hermano Padín, ¿cómo ve? ¿Lo movemos a las 12 o lo dejamos a las 11 como está? Ahora, si es a las 12, por fuerza tenemos que terminar exactamente a las 2 de la tarde. Exactamente. Ahora, a las 11 pues nos da, ¿verdad? Nos da tiempo. Sí, ¿verdad? Que los hermanos andan ahí, así que no sé qué, cómo ve. Bueno, ya acá, de este lado, ya dijeron que a las 11, porque hay que hacer diligencia los, los domingos de la tarde. ¿Verdad? Allá ya dijeron que a las 11, porque... ¿Y acá? ¿Cómo es? Ah, también Hannah dijo que a las 11. ¿Y tú, Ana? ¿Y acá? ¿Usted quisiera a las 12 o 11? Y los cercanos, y los dicen que a las 12, a las 12, y los dicen que a las 12. Dice el hermano Padín que sea a las 12, pero que todos lleguen a las 11. Dice 12 y que se llegue a las 11. Es que mira, por ejemplo, si la gente llegara a las 11 y media, mientras se prepara, mientras se alista, está la oración. Entonces arrancamos a las meras 12 y que ya esté la gente. Lo digo porque este domingo pasado ya estaba la gente, casi todos estaban a las 12. Como que le sentó mejor el horario, ¿no? Entonces, este, dice, dice el hermano Padín: a cualquier hora yo pienso que a las 12, porque a esa hora llega la mayoría de los hermanos. Sí. Sí, sí. Es que por ejemplo, mira, el el sábado hay gente que se desvela, se desvela orando, ayunando, se desvela yendo a las casas de los familiares a predicar la palabra de Dios. No se no se van a fiestas? No, sí, no, ay, perdón. No, no se van a fiestas, se, se van, se va, no, no se van a reuniones familiares, ni están viendo los partidos de fútbol, ni, ni el boxeo, nada, ni la serie. No, no, ellos están predicando, se van a, no sé, aquí a, a los parques a predicar la palabra y, y por eso llegan tarde. Entonces, ¿sabe? entonces, ya las hermanas en la noche, imagínate, se desvelan viendo a ver qué vestidos se van a poner, se están desvelando a ver qué, qué le van a poner a los niños, y, y ellas se están alistando, se bañan, entonces ya se van durmiendo a, las, a la una de la mañana. Y se. Yo quiero creer que es así, hermana, por fe. De eso vamos a estar hablando hoy, de la fe. ¿Verdad? Entonces, entonces la gente pues se desvela. Y luego el esposo ayudándole, ¿verdad? A la hermana. Mira, yo, yo te colaboro para el almuerzo en la mañana, vamos a dejar todo preparado para solamente en la mañana nos levantamos, aunque sea un poquito tarde, pero te ayudo. Yo me imagino que es así la situación. Ah, bueno, pues porque eh, están en sus casas no sé, esperando al Señor de los cielos y todo eso. Ajá, sí, sí, el Señor de los cielos y, y todos no hayan tienen un caso cerrado en su casa, por eso no hayan que hacer si si cerrarlo o venir a la casa. Sí, sí. Así así pasa. Dice nuestra hermana Jasmine Yes, en verdad a la carnita asada y a los tacos. Ay, Dios mío. Dice el hermano Freddy: Bueno, póngalo a las 11:30 y llegan a las 12. El hermano Alexander Tomasini está conectado también. Saludos, hermano Dios te bendiga. Este, pues no sé, vamos a ver si lo iniciamos a las 12. No sabemos todavía. Pero, 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 ¿por qué lo tenemos que poner a las once y media para que la gente llegue a las 12? Es como decir, ah bueno vamos a decir que empieza a las diez y media para que se inicie a las once. No yo creo que eso es, si se inicia a las once, es a las once. O en el trabajo que dicen. Vamos a decirle que entre a las doce para que llegue a la una. No te dicen a las doce, es a las doce, punto, se acabó, ¿no? Entonces hay que, hay que ser, hay que ser bueno, diligente, responsable con eso. Pero bueno, estamos viendo a ver si lo cambiamos. A las 12, el servicio. Es que mira, así en la mañana. Si la gente se levanta a las 9 de la mañana. Pero que lleguen antes de las 12. Sí, sí, porque si no lo movemos a las 9 de la mañana. Sí, no, no, no. Es que mira. Si es a las 12, la gente se puede levantar tranquilamente a las 9 de la mañana, arreglarse y todo eso. Dos horas para arreglarse, a las 11 puede venir tranquilamente. Ahora, las, las familias todavía pueden, hay algunas que dicen, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos a las 8 y vamos a desayunar. Entonces todavía pueden desayunar y poderse venir, ¿verdad? Pero bueno, de una manera responsable. No, de todo modos vuelvo y le repito, yo estoy activo desde muy temprano, así que este pues ahí se lo dejo a su consideración. Así que a lo mejor hasta le hacemos caso al hermano Padina, a las 11.30. Porque tenemos, mire, tenemos que hacer oración, y no, fíjese qué feo, como para como para alargar el tiempo. Imagínense nada más qué feo. Y la oración debería ser todos juntos y antes del servicio. Sí, no. sí, sí, Lenny Raúl Martínez, le mandamos saludos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir a nuestro estudio bíblico. Este, hoy no vamos a tener los gráficos porque Jesús está resentido en su salud. Por favor, le pedimos de sus oraciones por Jesús que está resentido en su salud. Jana creo que también está resentida en su salud. Está durmiendo, pero está aquí. Qué bueno, Janita, échale ganas. Este. Acomódate ahí si quieres ahí, ahí, tranquilita. Ahí, sí, ahí, ahí. ahí en el altar, mira, como una ofrenda. Ahí, como una ofrenda en sacrificio, ahí ponte ahí. Por ahí hay una colchoneta, si quieres, te la prestamos. Este, como cuando eras niña, que te dormías así en las. Bueno, vamos a estar hablando de la fe. ¿Qué significa la fe? ¿Qué es la fe según la Biblia? Entonces, la fe como la es la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Eh, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ah, sí, por ahí el micrófono, por favor. Ah, 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 hermano, por favor, si eres tan amable, hermano. Jaime, que el hermano Edgardo anda sufriendo en un viaje misionero a la isla del Cordero. Y aquí no está ni conectado, imagínense nada más. Ahí lo voy a estar viendo, pastor. No, Miren, su, su iglesia tiene servicio a estas horas, él lo sabe y no está conectado. Pero bueno, le mandamos un fuerte saludo. Este. Hebreos 11.1. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Dice el hermano Alexander Tomasini. Saludos, pastor, y a los valientes de la iglesia Vida. Amén. Dios le bendiga, hermano. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 11, 1. Hebreos 11.1. Ah, hay que prenderle allá, hermano, en la parte de atrás. En la parte de atrás. Hannah, por favor, ahí ayuda. En la parte de atrás, ahí. Hay algo para aprenderle ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está ahora. Hoy pero ha de tener mute. Allá es el second, el número dos. El número dos. El número dos. A ver, Ana. Ahí está. Perfecto. Dice así es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, es tener certeza. Los hijos de Dios esperamos con confianza y paz porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos creído, ¿ok? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es una garantía. Aquel que tiene fe, tiene una garantía de parte del Señor. Nosotros como familia de la fe, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios no es un objeto, sino que es un ser real. Es el objeto de nuestra fe, que es el objeto de nuestra fe que creemos que Él existe, que creemos que Él es real. ¿Por qué? Esa fe es la que te hace creer en la certeza que aunque estés pasando por un momento difícil, Él va a estar ahí para ayudarte. No quiere decir el que está enfermo me va a ayudar y la gente piensa, me va a ayudar. Y lo transporta automáticamente, me va a sanar. No. Estás enfermo y él va a estar ahí. ¿Para qué? Claro. No precisamente a lo mejor sanar a la persona. Porque hay gente que dice, ten fe, Dios te va a sanar. A lo mejor no es la, la, la voluntad de Dios sanarlo. Sanarla. Es lo que hablábamos la otra vez. Tenemos familiares enfermos, tenemos... Hijos, tenemos situaciones difíciles, pero no precisa. Nosotros pensamos que si Dios nos va a ayudar, eso quiere decir que Dios nos va a sanar. No precisamente Dios te va a sanar. Te va a ayudar a pasar esa enfermedad. Te va a ayudar hasta el último suspiro de tu aliento. No te va a dejar. Voy a comparar algo que a lo mejor... Eh, la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Es como cuando mandan dormir a un, a un perrito. Dicen los doctores que lo peor que puedes hacerle a tu mascota cuando lo mandas a dormir, por la tristeza, porque, no, porque te duele verlo dormir y nunca va a despertar más, dice que lo peor que le puede hacer un animalito es que lo inyecten para morir. Y que lo dejes, que lo abandones, que no mire a su amo cuando está allá para morir. Dios va a estar ahí, aún en nuestra muerte, aún en el, en el último segundo de tu vida que estés respirando, tú tienes que tener la certeza que Él va a estar ahí. Después, la fe, la certeza. Ahora, obviamente que todo el que está enfermo, ¿qué está esperando? La sanidad. Ahora, ¿será la voluntad de Dios? Que estemos sanos. Sí, pero hay veces que el cuerpo se enferma. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Cuánta gente no se murió? Aunque yo estoy de acuerdo con el evangelista Tito que vino a predicarnos este fin de semana, yo no creo que la gente se haya muerto de ese virus. La, 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 gente, la gente se murió de otra cosa pero no de eso y todos se lo achacaban al virus no entonces obviamente que sí vino el virus pero te afectó en otras áreas yo por eso yo por eso nunca fui al hospital y a mí hasta Hanna me decía ya vete al hospital y Yo decía, no esta es verdad que quiere que me muera y yo, no y ya ya y hasta mi esposa me decía bueno, pues si te sientes tan mal, ve al hospital. No. no váyanse ustedes. ¿Por qué me mandan a mí? ¿No? ¿Por qué? Porque yo sabía que la gente que entraba moría. Moría el mismo día. No, pues Franco Canseco, si, si no está viendo su familia o algo, la verdad que el pastor se empezó a sentir mal. Lo llevan sus hijas al, al, al hospital. Un hombre de 78 años de edad, fuerte todavía, entra y a las tres horas les llaman para decirle que está muerto. Su papá. Hilario también, Rodríguez, aquí en Nueva York, que falleció también. Sí, no, y no podía, nada. No podían ir a enterrarlo, no tenían nada. Mucha gente no se despidió de su familiar. Fue muy complicado. Pastores Ríos, a Las Vegas, Nevada, Dios les bendiga. Pastor eh, Ríos, bendiciones. Saludos a su esposa Ramona. Entonces, eh, es la convicción, es la certeza, ¿verdad? De que Él está ahí. A lo mejor usted está pasando por una situación financiera. Usted tiene que saber y entender y tener la fe que Él en medio de esa... De, de esa situación financiera difícil, Él está ahí. Él está ahí. A pesar de que te hayas portado mal, Él va a seguir ahí. Ahora, ¿que se contrista el Espíritu Santo? Sí. Porque nos pasamos las temporaditas que nos portamos mal, ¿o no? Temporaditas que andamos por la calle de la amargura, ¿no? Andamos más en la carne que en el Espíritu, ¿no? Entonces, pero debes de tener la certeza. Que ahí está, de una manera u otra, ahí está. ¿Qué hubiese pasado con Judas si Judas, en vez de ir con los fariseos y con los sumos sacerdotes a regresarles las monedas con las cuales vendió a Jesús, en vez de ir con los hombres, qué hubiese hecho, qué hubiera pasado si, si, si Judas hubiese ido con Jesús? No le dicho, hey, Señor, perdóname. Eh, me gusta el dinero o cometí un error o, o, o no sé, me dejé usar por el enemigo, perdóname por favor, lo perdona o no lo perdona, claro que lo perdona, lo va a perdonar, pero sin embargo no fue a Jesús, fue con los hombres, quiso quedar bien con quién, con el hombre, hay gente que prefiere quedar bien con el pastor y no con Dios. ¿Sabe cuánta gente yo conozco que prefieren quedar bien con el pastor y no con Dios? ¿Sabe cuánta gente yo conozco que prefieren quedar bien con la iglesia y no con Dios? Pastores que prefieren quedar bien con las iglesias y no con Dios. Pastores que prefieren quedar bien con los concilios, asociaciones y no con Dios. Oh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Verdad? Porque el hombre, el hombre no te va a agradecer nada. El hombre no te va a rescatar. Ni tus hijos. Ah, cuando eran chiquitos, los niños, mami, mami. Yux. No, hermana. No, hermana. No, no. Él no. Este, ¿qué es Jacob? Oh. Jacob Is Isaac. Isaac. Perdóname, padre. Usted sabe mamá, que me, se me van los nombres. Sí, sí. sí, sí. Ay, es Isaac, hermana. Después, cuando lo oiga usted, por ahí en el teléfono, eres el amor de mi vida. Daría la vida por ti. Era lo más importante para mí. Y usted, ¿Qué? Ay sí, chiquita, mi reina preciosa, Dios. haría lo que fuera por ti. ¿Y usted se va a quedar ¿Cómo eres lo más importante para mi vida y tú qué? Sí, ma. Vean o sea, las chamacas igual, ay, papito lindo. Ay, yo nomás cumplo 18 y me voy contigo. Hombre, no, hermano. Dice el pastor Ríos, bendiciones siervo a usted y a la familia. Estamos escuchando su programa. Un fuerte abrazo, saludos. Dios le bendiga, a pastor Ríos. Dios le bendiga a su esposa también, a la iglesia, a la iglesia Alfa y Omega allá en Las Vegas, Nevada. Bendiciones. Entonces, debemos de tener esa certeza de todo lo que hagamos hacerlo para Dios. Ah, mire, buen ejemplo dio mi esposa, como aquellos cuatro que llevaron a ese paralítico que no pudieron entrar por la puerta, sino que tuvieron que descubrir el techo del lugar y descenderlo en frente de Jesús. ¿Verdad? Y Jesús, lo ponen a ese paralítico delante de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo sanó? No lo sanó primero. Cuando ponen a ese enfermo, a ese paralítico delante de Jesús, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Pero él no iba a que le perdonaran los pecados, ni los cuatro amigos lo llevaron para que le perdonara a Jesús los pecados. No se endeudaron a ver quién iba a pagar el techo. Para entonces que le perdonaran los pecados, sino lo llevaron para que lo sanara. Entonces, como cavilaban en los corazones la gente, entonces Jesús lo sana en ese momento. Entonces, tenemos que tener la certeza que si Dios no quiere, no está en su voluntad sanarte. De todos modos te va a ayudar con esa enfermedad, con el reumatismo, como sea, que esperemos en Dios, porque el deseo de la palabra de Dios es que seamos prósperos y que tengamos que salud. Pero ahora, la sanidad divina es responsabilidad de Dios. La fe es responsabilidad de nosotros. Y la salud también. Es responsabilidad de nosotros. La sanidad es de Dios, pero la fe y la responsabilidad de la salud es de nosotros. ¿A qué me refiero? A que usted tiene que creer, creer en Él, que Él murió, resucitó y que está en su corazón y que usted es templo y morada del Espíritu Santo y que usted es imagen y semejanza de Dios. Pero no solamente eso, usted tiene que tener la responsabilidad de su salud. ¿A qué se refiere eso? A que usted tiene que alimentarse correctamente, sanamente. Yo me imagino que el domingo trajeron ensaladas y trajeron eh, todo, o sea, todo nutritivo el domingo, ¿verdad? Nada de gallo pinto lleno de carbohidratos, arroz, frijol. La, nada de flautas, de esas. Na, 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 na. Arroz con gandules Y ya gallo, No, no costillas en, barbecue, costillas en barbecue No No La responsabilidad De la salud Es de nosotros De ejercitar este cuerpo Dije cuerpo No otra cosa, ok, cuerpo Cuerpo Con C de casa Cuerpo No puse una P, ok Cuerpo, ¿ok? Es responsabilidad mía. Entonces imagínate cuando tú empiezas a controlar este cuerpo y empiezas a someterlo. Estás a las 5 de la mañana o 4 y media de la mañana. Párate a hacer ejercicio. No. ¿Quién quiere pararse a las 4 y media de la mañana a hacer ejercicio? A orar. Ah, sí, perfecto. A orar. Cinco minutos y te vuelves a acostar. No, hombre. No. Salud. ¿Me está entendiendo? Empiezas a sujetar tu carne, a someterla. A someterla. Ahora te vas a hacer ejercicio y vas teniendo tu devocional. Empiezas a hablar con Dios, empiezas a escuchar la Biblia, empiezas a, 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 a escuchar la Biblia en audio, empiezas a caminar, a correr, empiezas a ejercitar tu cuerpo. ¿Y qué sucede? Empiezas a cambiar. Lo que va reaccionando por dentro se ve reflejado por fuera. Hay un resultado. ¿En qué? En tu físico, en tu manera de pensar. Es importante. Exactamente. ¿Qué pasa? Ay, es que me duele la rodilla, me duele el cuello, me duele aquí, me duele allá. No, lo que pasa es que no haces ejercicio. Estás mal. Andas mal. Ahora todos los días tienes que irte a correr, a hacer ejercicio y, y siete, ocho horas. No, es un rato nada más. Y ahí tú empiezas a sujetar la carne, la empiezas a sujetar. Y eso empieza a tener un resultado hasta hasta la manera de pensar cambia. Agrada a Dios y muestra confianza en sus promesas. La fe agrada a Dios y muestra confianza en sus promesas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es. Aquella persona que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe. Debe de creer las recompensas, los galardones que va a recibir a través de la fe. ¿Y qué son esos galardones, oiga? ¿Cuál es el todo de su fe? ¿Cuál es el todo de su fe? ¿Por qué usted cree en lo que cree? ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Para qué hace todo esto? ¿Por qué, hace, ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué viene a aprender la palabra de Dios? ¿Por qué diezma? ¿Por qué ofrenda? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo hace? A ver. Una vez me acuerdo que um, estuve hablando de esto y... Um, la fe aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno como cristiano tenemos esa fe, esa certeza, certeza que aunque la gente diga que ya ha pasado mucho tiempo y no sé qué, Jesús va a regresar por su iglesia. Y también tenemos la convicción de lo que no vemos. No estuvimos ahí cuando Jesús fue crucificado, no estuvimos ahí cuando resucitó, pero lo creemos con una con una convicción y no podemos abrir como un portal al cielo ni al infierno y enseñarle a todos que ahí está, más sin embargo creemos que es real. Sí, eso estuvimos hablando el día de ayer precisamente, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Nosotros como iglesia, ¿a quién estamos esperando? Y la convicción de qué. Y no se ve, pero se siente. Es como el aire. No lo ves, no sabes ni de qué color es, pero lo sientes, ¿no? Así es. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, la fe es como dijo el hermano: agrada a Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué crees lo que crees? Para agradar a Dios, dijo el hermano Hugo, ¿verdad? Pero. Tiene que creer en qué? En que va a ser sano, en que le va a dar el carro, que le va a dar la casa. Exactamente. Eso pues es una añadida. Es como el nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Cuando nosotros los mandamos a hacer algo, que sean obedientes. Cuando son obedientes, nos agradan a nosotros, ¿verdad? Entonces... Y es beneficioso, beneficioso para, para ellos y uno se siente bien porque ah mira mi hijo me está haciendo caso le estoy diciendo que haga tal cosa y lo hace Sin, o a lo mejor rezongando a veces pero lo hace pero me está agradando entonces con Dios es lo mismo a nosotros obedecemos y lo agradamos también pero la fe lo maravilla o como dice del cinturón sí que se maravilló. maravilló entonces es importante tener fe porque eso es lo que si quieres maravillar a Dios, tenemos que tener fe. Es lo, que, lo del centurión, ¿verdad? Que dijo Jesús, ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este centurión. Entonces, ni aún en el pueblo de Dios había tanta fe como la que tenía este romano, porque era un soldado, un centurión romano, ¿verdad? Entonces, ni siquiera era del pueblo de Dios y tenía más fe que ninguno. Y no practicaba el judaísmo. Entonces, también habíamos hablado hace semanas atrás en un servicio eh, del de grano de mostaza. Y el grano de mostaza, la parábola o la enseñanza que Jesús estaba eh, eh, dando en ese momento, no era del. De, eh, de, no, se tocaba, no se trataba del tamaño, sino de la característica que tiene un grano de mostaza. Todas las características que tiene, ¿verdad? Que esa, esa, ese. Esa semilla, ese grano de mostaza tiene muchas características que de todos modos es una semilla tan pequeña que cuando es sembrada es un árbol, crece como un árbol frondoso, grande, ¿verdad? Y esa, y esa semilla de mostaza tiene ciertas características que la hacen llegar a lo que debe de tener el fruto para que Dios se glorifique. Entonces, él dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, la, 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 el grano de mostaza puede ser pisoteado y de todos modos da fruto. Así debe de ser nuestra fe, refinada, firme, que no pueda menguar. Mire, eh, eh, la viuda de Sarepta ¿verdad? Decía la palabra de Dios ahí con, 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 con Elías que, que cuando pasa el milagro. De, de, del aceite y, y la harina no menguaba ni escaseaba. Sin embargo, ella solamente tenía un puñado de harina y poquito aceite en una vasija y era lo único que tenía y ya se iba a dejar morir ella y su hijo de hambre. Y llega el siervo de Dios de tierras lejanas dirigido por Jehová Dios y le dijo, Mira que le he dado orden a una viuda a, en Saraipta de Sidón y mora allí. Le he dado orden a una viuda muy pobre para que te sustente. Imagínense nada más, esa viuda pobre fue a pedirle ayuda a Jehová. Ayúdame porque no tengo ni para comer. Me voy a morir de hambre juntamente con mi hijo. Y como dice la escritura, que le dijo a Isa, a, a, perdón, a... a a Elías le he dado orden a una viuda. Eso quiere decir que Jehová Dios habló con ella y le dijo, ok, te voy a ayudar. Mantén a otro. ¿Dónde está Ay, hermano. <laughs> ok. Ya. Elías... Perdón, primera de Reyes... Déjame ver dónde está. <laughs> eh, está. Eh, 17-8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Mire, es más, lo vamos a leer, porque eso tiene que ver con la fe, ¿ok? ¿Ok? Dice el hermano Alexander Tomasini, como desayuno, almuerzo, diner 24-7, en amor, dice el hermano. Amén, hermano, Dios te bendiga. Saludos a José Abarca, Josecito Dios te bendiga, hasta, hasta Romanville, allá cerquita de Chicago, Illinois. Dios te bendiga y a tu retoño, son papás por no sé cuántas veces ya, creo que tres o cuatro, Bueno, cuatro veces creo. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8, miren lo que dice la palabra de Dios, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en, en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta, que el, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa pocos días. ¿Cómo? ¿Y qué más dice en el 16? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No, no. La mujer no tenía fe. Cuando, cuando Elías le dice, ok, perfecto, nada más tienes un puñado de harina y tienes tantita aceite en una vasija, no importa, pero la íbamos a comer mi hijo y yo ya para morirnos, no importa, dámelo a mí. Ella replicó, porque ya Jehová Dios le había dicho. Le he dado orden a una viuda para que te sustente. Ahora, Elías, mira la fe de Elías. Vas a ir con una viuda. En ese entonces las viudas eran pobres. Elías hubiese dicho, no, ¿a qué voy yo con una viuda? No, ¿es ¿viuda? No, hombre, esa no tiene ni para comer. Sin embargo, mira, que fue hasta allá. Y cuando, llega la, y cuando llega él, dice que él entra por la ciudad y ve a una viuda y le pidió agua. Y agua, ah, bueno, agüita, le damos, le damos agüita. Y después, cuando ella iba a traerle el agua, dice la Biblia que cuando iba a traérsela lejos, y también tráeme un bocado para que coma era lo único que tenía un puñado de harina y aceite y ese poquito que tenía Elías se lo pidió y le dijo ahí pero o sea en pocas palabras le dice pero si solamente tengo un puñado de harina tantito aceite en una vasija y lo iba a preparar ni siquiera tenemos la comida apenas lo iba a preparar me lo iba a comer yo lo iba a dar a mi hijo y nos íbamos a dejar morir porque eso es lo único que tenemos no tengas miedo, no tengas temor, haz como has dicho, pero tráeme a mí primero. La mujer no tenía fe. Eso es como Dios, ¿no? Que te está diciendo: Ok, haz lo que tú quieras, haz como tú quieras, pero tráeme a mí primero. Cuando tú me traes a mí primero, Él te va a bendecir todo con todo. Pero lo hizo. Sí, pero no tenía fe. La fe no, no, esa no es fe. Él estaba pensando en su hijo. No, ¿qué pensando en su hijo? Si hubiese pensado en su hijo, hace lo que tiene que hacer para que no muera su hijo de hambre, hermana. Claro que no. No, 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 no. A, así nos traiciona la mente. Ya ella, lo poquito que tiene, y ahí me muero. No, eso no es pensar en el hijo. Por ejemplo, ahora que va a tener a Isaac, nuestros hermanos, ahora el... El, ya con sus hijas, verdad, pero ahora un hijo, varón, cambia el concepto. Y ahí el nombre, el, ape, el apellido, perdón, va a seguir, continúa. Ya cambia el concepto. Ya él no va a decir, bueno, mis hijas, no va a decir, mi hijo también. Ahora va a luchar por su hijo. Ahora va a salir adelante de su hijo. ¿Qué tipo de madre va a decir? Bueno, pues vamos a morirnos de hambre, hijo. No. ¿Cómo? Ella no lo pensó, ella simplemente le dijo que porque es porque ella pensó en su hijo, porque siempre uno ¿Y usted la conocía o qué? ¿Por qué, qué? ¿Por qué piensa usted? No, no, pero mire, mire pero mira, lo que digo. Aquí la Biblia dice ahí hay una que ella enseñanza. cuando le, cuando le pide él, lo único que tenía, a ella no le gustó. que renegó. Por supuesto que renegó. No había fe, había incredulidad. Pastor, ¿pero, después lo hizo o no lo hizo? Pero fíjate, espérame, ahí va, ahí va, sí, sí lo hizo. Pero ¿qué pasó ahí? Ella lo hizo así porque tenía miedo. Tenía miedo. Ya ella, ya la costumbre, lo que dependía, ya, o sea, si te lo doy, ok, tienes miedo, de todos modos te vas a morir. ¿De todos modos te vas a morir? Dame a mí. Primero, ahora imagínate, si fuera en este tiempo, a ver, hermana y Lisandra, deme todo lo que tiene. No, así le dice el Señor. Fíjese lo que le dijo él, Elías, a ella: haz como has dicho, pero dame a mí primero, porque Jehová, ahí le suelta la palabra. Yo quiero decir algo. A, a ver, a ver. Yo, yo miro que ahí hay una enseñanza, ¿verdad? Por, por ejemplo, cuando yo era congregante en la iglesia, a mí me pasaba muchas veces que yo iba y yo a veces traía nada más 50 dólares, un decir, en mi bolsa. Y yo llegaba y hay veces Dios me. me, me no sé si es como decir proba, probar, ¿verdad? Y, me, y yo sentía que Dios me decía: dame lo que traes en la bolsa entonces yo decía pero si es lo único que traigo y le voy a poner gasolina al carro y con lo demás voy a hacer esto y, y, y voy ok entonces estoy confiando en esos 50 dólares o estoy confiando verdad que, que dios me va a proveer porque me está me está probando entonces muchas veces lo hice y antes de salir de, de, de la iglesia yo ya tenía más de lo que había dado en la en la en entonces es una muestra de que, por ejemplo, a veces Dios nos dice, ya sea en el dinero, ya sea en el tiempo, dame, y hay veces nosotros le decimos, pero no, ¿cómo te voy a dar mi tiempo si tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer lo otro? Cuando Él te dice, dame a mí primero, y no nada más en las finanzas, yo creo que es en todo. En muchas cosas. Ya cuando nosotros le damos nosot eh, primero a Dios, entonces Dios, ¿verdad? Te, te, en el tiempo te rinde más el tiempo, o sea, en el dinero te rinde más el dinero, o sea, en todos los aspectos. No, sea, sea, sea cual sea la ofrenda que tú le des de tu tiempo, dinero, lo que sea que tú le hayas dado, dice la palabra de Dios en los salmos, que Él se acordará de tus ofrendas en el momento del conflicto. Cuando tú estás pasando un conflicto, Él se acuerda lo que tú, no que has hecho por Él, no. Lo que tú has ofrendado a él, lo que tú le has agradado a él. Pero es con convicción y con fe. Porque si usted lo da por compromiso, eso no da resultado. Usted puede, como dice, usted puede ofrendar 10 mil dólares a la iglesia. Pero si usted lo está dando por querer quedar bien, como lo acaba de decir, con el pastor mismo, con la iglesia, esa obra es muerta. Pero si en cambio, aquella persona que vino y entregó 100 dólares y lo dio con todo el amor y con... El señor. No, no. Yo, creo que es así. yo creo que no porque acuérdense que la viuda pobre dio todo lo que tenía y dio más y que los todos ricos venían y daban más de lo que le sobraba Ajá. No, es o sobraba. sea porque por ejemplo muchas veces yo puedo venir y dar 100 dólares pero tengo pero mucho tienes mil guardados. exacto tengo tengo un colchoncito no cuando das todo lo que tienes. Por ejemplo, en ese caso que yo estaba diciendo, ¿verdad? Traigo 50 dólares, estos 50 dólares, yo los quiero hacer rendir, le quiero poner gas al carro, quiero hacer esto. Pero Dios me dice, no, dámelos. No, pero ¿cómo te los voy a dar si es lo único que tengo? Es un nivel, eso es, eso es cuando Dios, Dios empieza a llevarte a otro nivel en tu fe. Una cosa es darle lo que te sobra o lo que o ya lo pagaste. Que Por ejemplo, yo tengo un decir 100 dólares, digo, ok. Primero voy a pagar un eh, mil dólares. Tengo, voy a pagar la luz, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Ay, ya me sobraron, un decir, eh, 50. 50 dólares. Bueno, y de, de, esos aquí, 50, de estos 50, le damos 10. Porque... Ajá, le voy a dar 10. Claro. Ahí ya no, ya no, porque estás dejando a Dios al último, cuando debe ser el primero. Y cuando tú le das primero a Dios, lo demás, Dios, Ahora, yo no ¿qué sé sucede cómo aquí? hace. Por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí ella dio todo lo que tenía. Se quedó sin comer. Para darle de comer a alguien que ni siquiera conocía. Y mira lo que le dijo: No tengas miedo. Porque cuando llegas a ese momento. Pero de ese momento ella no, no tuvo fe. No, 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 no tuvo fe. Después de que dijo que Dios Dios así dice, ella sí creyó. No. No. Ahí ella rezó Jehová. No vive Jehová tu Dios le dice que no, tengo. que no tengo más que una un puñado de harina y tantito aceite en una vasija Fíjate le dice Vive Jehová tu Dios no nuestro Dios porque ya Jehová le había hablado a ella le dio una orden mantén a otro que va a llegar ¿Por qué Porque Jehová le dijo a, a Elías le he dado orden a una viuda que te sustente Y, y ella estaba en necesidad No, no, no Aterriza hermano Porque tú ya te estás yendo a la otra parte No, no, aterriza Que los opilotes y todo eso Que se te vaya, que se te vaya Escucha La señora Ya Dios le había hablado Y la señora cuando llegó el momento de responder no quería y Elías sí. le dijo tráeme agua y como a nadie le cuesta dar agua ella iba muy obediente y cuando iba a traer el agua dame todo lo que tienes también ¿Qué le pidió que... una torta cocíname pero el único que tengo y de todo modo se iba a morir. De todo modo, no, no iba a cambiar el destino, le diera o no le diera, no iba a cambiar el destino, porque eso ya estaba programado. Pero llegó el hombre de Dios, llegó Jehová Dios a través de ese hombre. Y cuando llegó ese momento, ya Jehová Dios le había hablado a ella, y en el momento ya, ya no quiso, no cambiaba el plan. Entonces le dice él: No tengas miedo. Haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y después comes tú y tu hijo. Porque Jehová Dios, ahí le suelta la palabra. Porque Jehová Dios ha dicho esto, que la, que la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Ahí le suelta la palabra. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo, a lo que iba. Eh, no, no, no. Ella fue obediente a esa palabra que le suelta Elías. Elías le dice, porque Jehová Dios ha dicho así. Entonces, anteriormente le dijo, vive Jehová, tu Dios. Fíjate, porque imagínate que tú digas, no, pues, tu Salvador, Jesús, no nuestro Salvador. O sea, tú te estás excluyendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ella se pone rejega, se pone mal y él le, le dice no tengas miedo, ¿por qué? Porque fue temor, fue temor, no había conocimiento. No, no, no. Dame a mí primero. Y si hay temor, no hay fe. Claro, no, 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 ah. siempre vas a tener temor. Pero mira la obediencia. Ella fue obediente, dijo ok, bueno, vamos a ver, papa. pero no fue fe de ella. Fue fe de Elías, porque Elías obedeció, fue con la viuda que no tenía ningún sentido decir, ¿cómo una viuda me va a sostener si las viudas aquí no pueden ni comer ellas? ¿Cómo me van a sostener a mí? Él fue obediente, fue, creyó, llega para bendecir a la viuda. Entonces cuando llega Elías a la vida de la viuda, su destino era morir de hambre juntamente con su hijo. Y cuando llega Elías a la vida de la viuda y al hijo, no murieron de hambre. Sino que fíjate, aparte de eso, dame a mí primero. Entonces la señora se puso a cocinar, le trae a ella, a él. Y no solamente comió él. ¿Quién más comió? ¿Cuántos días? Hubo abundancia, multiplicación. ¿Y qué dice la palabra ahí? Que no menguaba ni escaseaba. ¿Cuánto había? ¿Cuánto había? ¿Cuánto había? El chorrito de aceite y el puñado de harina. No menguaba ni escaseaba, o sea que no bajaba nunca. Se mantenía el mismo puñado de harina y el mismo chorrito de aceite. Pero no menguaba ni escaseaba. Era una fuente que había ahí. Siempre la señora iba. Ahí estará ahí. Aquí está el mismo puñado. Y el, y, el, y el El mismo. Y al día siguiente regresaba. Y estaba el mismo hermano. Todos los días. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué está acostumbrado uno?

No, no sé, no, 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 no. Es que ahí ya tienes que entender el concepto. No, no, no. La viuda no le hace un favor a, a Elías. Al revés. Elías fue para bendecir a la señora y la señora tenía que dar. Eso era lo que yo Exacto. La señora ni tenía fe, la señora ya, ya se había entregado a la muerte. Sin embargo, viene Elías y le dice: No. Nada más tengo esto, dámelo pues, porque Jehová Dios te va a bendecir. No tengas me no, ¿Cómo? Si es lo único que tengo, no te preocupes. Piensa haz lo que tú quieras, pero dame a mí primero. Dámelo. No, pues mejor se lo doy a alguien necesitado. Le doy a otra señora que está muriendo de hambre. Porque tú no, tú, tú, tú dependes de Dios, tú, no te va a pasar nada. No. No, sin embargo, tiene que ser esa vía de bendición. Esa línea, tú no puedes agregarle, aumentarle a la voluntad de Dios, nada. Tiene que ser esa vía, es la fe, pero no fue de ella, fue de Él. Y entonces ahí le suelta la palabra a Él, porque Él mismo tuvo que soltar la palabra por fe. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Y qué pasó? No, se murió. Se murió el hijo. Entonces viene la señora. Mira, él llega, está viendo los milagros todos los días. Y viene la señora y le dice: ¿A eso has venido aquí? ¿Qué te he hecho yo? ¿A eso viniste? A que mi hijo muriera. Cuando ella ya la, lo había entregado para que se muriera. Entonces le dice, a eso has venido. ¿Qué te he hecho yo? Para que se muera mi hijo. Ya se le había olvidado que ya se lo había entregado a la muerte desde hace mucho rato atrás. Le echó la culpa. Si quieres lo podemos leer, pero ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Ahora le echa la culpa a él. Entonces mira lo que hizo, hizo Elías. Elías viene. Tiende al niño en una cama. Y le dice a Jehová Dios, Señor, a eso yo he venido aquí, a que le cobres la vida de esta pobre mujer viuda. Y se acostó sobre el niño. Y dice la palabra de Dios que vino el aliento al niño y resucita el niño. Entonces. La línea de la bendición, verdad? Es como dijo mi esposa, aunque el hijo rezongó, no lo que no sé quién lo dijo, rezongando, pero obedece. Bueno, esa fue la señora. El que tenía fe era Elías. Eso sí. es mi pregunta, nada más. ¿Quién fue? Sí, por él. Por el, no por ella, porque ella, porque todo el mundo dice ah la fe de la mujer, oh que dio lo único. Nah. si la señora era rezongona, si no lo quería dar. Todos, no dijo, todos dicen eso: ¿verdad? lo que me pidas, te doy, siervo de Dios. Yo he oído a Jehová Dios que tenía que mantener a alguien, a sustentar a alguien, y ese has de ser tú. No. Y aquí, aquí te doy lo único que tengo. No. No. Ella, no creyó. ella no, ni tuvo fe ni creyó. Solamente obedeció lo que él le dijo. Porque le soltó la palabra. ¿Qué pasa? La bendición venía a través de Elías. Sí, no de ella. Ella no hizo absolutamente nada más que obedecer. No tenía ni fe ni nada. Solamente obedeció. Sí, 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 sí. Ella no, ni tuvo fe, ni nada, ni buena persona, ni nada. Hasta que no yo. Hay mucha gente que dice: en el nombre de Jesús, si usted hace esto y esto y esto, así te dice el Señor. De esa manera nada más hacen las cosas. Que Dios te va a bendecir y va a bendecir tu casa, va a bendecir eso. y la, lo hace la gente. Pero necesitan escuchar eso del hombre o de la mujer que habla eso para obedecer. Pero eso no quiere decir que lo están haciendo con convicción, de corazón, de que creen, que tienen fe. No, están negociando la palabra. Ah, ah voy a recibir eso. Voy a recibir eso. Entonces si sí lo doy, pero no voy a recibir nada. Ah, no, entonces no lo doy. Dame solamente por agradarme. Dame solamente por quien soy yo, sin esperar nada a cambio. ¿Qué le dijo al, hijo, al, 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 al joven? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Todavía quieres seguirme? O sea, no vas a sacar nada de mí, nada. ¿Todavía quieres seguirme? Este, este, no, pues mejor déjame, voy aquí a, a que se muera mi papá. Ya que se muere mi papá, entonces hablamos a gente que, so, o sea, fíjate, a mí Dios me ha enfrentado, me ha dicho, ¿tú me seguirías? Si no te vuelvo a bendecir. Si te pongo a vivir abajo de un puente, ¿me seguirías? ¿Qué estábamos hablando la semana pasada? Mis ojos te ven. ¿Qué pasó con Job? Si te lo quito todo, ¿me seguirías? Y vienen situaciones a nuestras vidas, hermano, Hugo, hermanos que nos están, hermanos que nos están viendo, vienen situaciones a nuestras vidas, hermano, que el enemigo quiere ensancharse y, y Jehová Dios dice, ok, pero no toques su alma, porque su alma es mía. Verás, verás lo que es capaz mi hijo, mi hija, de hacer. Y aprobados. Y Dios los bendice. Pasan un lapso terrible y Dios los bendice. Dios muestra su poder, su gloria, su magnificencia en esa gente. Pero en proceso, hermano, muy complicado. Pero para eso, para llegar a ese nivel de que Jehová Dios le dé permiso al enemigo de zarandear, hermano, esa persona tiene que tener un nivel de fe fuertísimo. Porque ahí el nombre de Jehová se glorifica. Entonces, ¿qué le dijo a Pedro? Jesús, ¿qué le dijo? Eh, mira, tranquilo, mijo. Que el enemigo ha venido a pedirme permiso para sacudir tu vida. Y le he dicho que no. Porque no estaba listo. No estaba listo. Entonces, la señora esta. Le suelta la palabra y dijo: Bueno, así sí. Así sí te doy. Si no, no te daba nada. Haces mucha gente. Si, si me vas a dar algo, pues no, no hay nada. Todo está en el cielo. Ah, no, pues entonces no. Todos no. Claro que no. Ah, claro. Hermano. En lo que dice Malaquías 3.10, que dice. Eh, probadme ahora en esto entonces la gente dice okay te voy a probar no a ver si es cierto verdad pero lo que iba eso lo dije por lo que dije cerita pero yo quería decir acerca de lo que cuando dios lo ha movido a mi esposo de un lugar a otro siempre el que ha tenido la fe ha sido él no yo como la viuda yo lo hago rezongando y lo hago eh, por ya porque pues es mi esposo lo tengo que seguir pero pero realmente o sea eh, la fe ha sido la de él no la mía porque yo soy más eh, yo soy la que duda más él no, no él tiene más la incrédula fe, él, él tiene la fe él dice yo confio, yo estoy más seguro en las manos de dios que en las manos del hombre siempre me ha dicho eso y, 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 y Dios me, yo sé que Él no me va a desamparar. Y yo no, yo soy, primero ve, fíjate si está todo bien, entonces yo me voy. Y Él no, Él dice, yo me voy. Porque yo sé que Dios me está mandando para allá, como Abraham. ¿Quién hace lo que Abraham hizo? Mi esposo lo ha hecho. Porque Él sin saber a dónde va, agarra rumbo. Y yo... Pues Dios te bendiga ya después me llevas ya que todo Por ya eso que, cuesta más trabajo hermana ya que todo esté bien entonces voy yo y él, él no él dice voy porque Dios sé que Dios me está mandando y sé que Dios me ay, va conmigo entonces yo eh, puedo cómo se dice eh, sí y puedo ah, como aceptar no que, que él es el de la fe como la, la viuda y, y Elías, Elías era el de la fe, no la, no, la, no la. Entonces yo ya, cuando él me habla y me dice, no, ya estoy acá, mira aquí, acá, entonces digo yo, ah, entonces sí, era Dios, ¿no? Sara. Pero sí. Y, obediente Sara. Porque llega, llega Abraham y le dice, mira, Dios me va a ser padre de naciones. Y tengo que salir de esta tierra. Así que vámonos. Y ella se sujeta. Y se fue con él. Y después, y después, y después cae en Egipto. Ella vino un hambre bien fuerte a la tierra. Y se fueron a Egipto. Y ahí Abraham la niega. De, perdón, este, sí, Abraham la niega di que eres mi hermana en vez de que eres mi mujer y entonces faraón se la lleva pero no por no por abraham sino por la sujeción de su mujer porque eso era una injusticia porque viene faraón y le dice oye pero cómo me dices que es tu hermana siendo tu mujer y poniéndome en ocasión de, de tomarla como mi mujer. Ahora ha caído estas plagas a mi casa. Agarra a tu mujer y todo lo que te di, vete de aquí. Y dice, y dice, y dice la palabra de Dios que Abraham sale de Egipto con todo lo que el faraón le había dado. Y salió bendecido de ahí por causa de Saraí, su mujer. Sara, su mujer. Por causa de ella. ¿Y qué hizo? Cállese. Cállese. Esa característica de silencio, ¿quién la tuvo? Jesús la tuvo. Enmudeció. Fue como un cordero llevado al matadero. Enmudece. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ya por la sujeción de Sara, su esposo sale bendecido de ahí. Pero vienen dos ángeles. Vienen con quién? ¿Con Sara o con Abraham? Con Abraham. Con el jefe, con la cabeza. Y vienen y le dicen, "Este, prepárate porque vas a ser papá. Tu esposa Sara va a tener un hijo. Dios te va a dar un hijo." ¿Y qué hizo Sara? Sara estaba la oreja ahí, mira, ahí. Ya ves que a las señoras ahí andan en la cocina. Y ahí andan los hermanos, ahí los varones hablando por dentro No, sí, ya te digo. Y las señoras. Hasta le cierran la llave para, para, para escuchar a ver. Y luego hasta le apagan el horno de microondas. Para, le dicen a los hijos. Si andan en el baño, hasta les le apagan el, 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 la cosita. <laughs> Escucha. Entonces le dice, Saraí tu mujer, Dios te va a dar un hijo a través de Saraí tu mujer. ¿Y qué hizo Saraí? Sara, esa, ese, ese simple, como diciendo, dice la palabra de Dios que se... No le agradó a Dios, le molestó ese, ese gesto, le enfureció a Jehová Dios mi hermano, le enfureció, claro, no le creyó, incrédula porque era estéril y él era anciano. Tú imagínese ella estéril y él anciano, cómo debería, eh, Saraí debería de estar preparada todos los días. Para que llegara esa unción en ese cuerpo viejo y vámonos rápido, sí, porque imagínate ya el anciano y ella estéril tenía que estar Saraí este, lista, preparada, ¿no? Y qué pasó? Nada, nada, nada. Eh, eh, bueno, pues, este, pues ahí está Agar, ¿cómo es? Ahora quién le faltó la fe? A él. A él. Oh, ¿a él? ¿A él? No, no a él. No, ella ya desde un principio no tenía fe. Él es el padre de qué? Y sin embargo le faltaba fe. No, pero eso era permitido antes.

Bueno, era pero ahorita no es el tema porque si no nos vamos a empezar a salir del tema y luego los hermanos que nos están viendo ahí se está saliendo del tema, verdad? Entonces eso le pasaba al hermano Hugo cuando nos miraba allá y dice, pero ¿por qué se sale del tema? Porque ya empezamos a hablar de eh, ahora y, y era permitido o no era permitido y que eso, entonces exactamente. Entonces ahí a quién le faltó a los dos? A ella desde un principio le faltaba fe, era incrédula y ahí a quién le faltó la fe? Abraham, a Abraham le faltó la fe. Porque si no se hubiera mantenido firme, ¿cómo le va a hacer caso a la voz de su mujer? ¿A quién le faltó la obediencia y la fe en aquel entonces en el huerto del Edén? Adán. Adán. ¿Por qué? Porque Adán le dijo, no toques, ni, de ese árbol no toques, ni lo pruebes. Y sin embargo viene la mujer y le dice, ándale, ándale, vamos no a la de la serpiente dice que no nos vamos a... Poder, no, no, vamos no a morir. Ándale, cuchi, cuchi. Ándale, mira, yo ya lo toqué y no pasó nada. Ándale, vamos, vamos. Así, si nos morimos, nos morimos los dos. Que nos entierren juntos. Que nos entierren juntos. Dice el hermano Alexander Tomasini: la fe con obra, vida. En Jesús. Amén. Gloria a Dios. así, Ahí ya le faltó fe. Ahí ya le faltó fe. A usted ya le faltó la fe. No, de nuevo ya pasó el tiempo. Vamos a despedirnos en oración. Vamos a los diezmos, a las ofrendas. Por ahí, Hanna, ahí apachurra a, a, a el, 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 el record. Ahí si usted quiere... Ah, el alforí está abajo de mi escritorio, del lado del sillón. Todavía no, Hanna. Todavía no. Ahí las personas que nos están viendo, que nos están viendo, si usted quiere ofrendar, si quiere diezmar a través uh. de SEO, usted lo puede hacer. Así que vamos a orar eh, para ser despedidos. Y vamos a orar por los diezmos las ofrendas. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso, tan hermoso. Gracias porque podemos, Señor, seguir aprendiendo a tus pies. Gracias por la gente que nos vio a través de las redes sociales. Gracias por las personas que estuvieron aquí presentes, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por estos diezmos ofrendas, Señor. A mis hermanos, Señor, que lo dan con alegría, con devoción, con. con, con, con con mucho respeto, Señor. Nos despedimos de este lugar, más nunca de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, guárdanos, guarda a mis hermanos que van de regreso a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos. Bendiciones. Que estén muy bien. Saludos. Mañana a siete de la noche.